Para empezar la jornada tenemos un taller muy interesante que nos van a impartir Eva Castro, que es profesora de la Rey Juan Carlos en la Escuela de Teleco y que es una veterana ya de los cursos de verano. Yo creo que es la tercera o la cuarta vez que ya participas. Y además es una profesora que está muy implicada en temas de innovación, de mejora metodológica, así que vais a ver lo bien que explica. Y también tenemos a Pedro de las Heras, que es también profesor de la Rey Juan Carlos, y que a mí me hace una especial ilusión que esté aquí, porque fue mi profe de redes en la universidad. Y yo soy profe de informática probablemente gracias a la inspiración de Pedro, porque es un pedazo de profesor. Será de otros. Así que, nada, espero que disfrutéis mucho del taller. Gracias. Yo soy Pedro de las Heras y junto a Eva pues vamos a hacer este pequeño taller en el que, bueno, le hemos dado este nombre un poco rimbombante, aprendiendo a programar la Internet de las cosas. Y en realidad en lo que consiste es en más o menos estas partes. Vamos a empezar con una pequeña introducción a qué entendemos nosotros que es la Internet de las cosas y hoy nos centramos en este taller en el uso de Microbit. Microbit es una plataforma que introduciremos durante esta presentación y que vamos a utilizar en este taller durante estas 2 horas. Como espero que quede claro durante la presentación, Microbit es una plataforma muy potente que permite hacer muchísimas cosas. Es posible que algunos de vosotros lo estéis utilizando en vuestros institutos y, por lo tanto, en el taller pues vamos a ver una muy pequeña parte de lo mucho que se puede hacer con Microbit. Como decía, la actividad tiene varias partes, pero en grandes bloques tenemos una primera parte en la que voy a explicar algo sobre Internet de las cosas y los microbits, y luego habrá una segunda parte bastante seria, incluso peligrosa. Es un taller que está diseñado con un formato de una misión que tenemos que resolver entre todos. Al terminar, el taller solo tiene 2 horas, entonces, si hay tiempo, haremos una breve presentación de otro taller que tenéis disponible en los contenidos, por si alguno los quiere reutilizar, para ya fuera de este curso pues poder utilizar ese material. Ya hablaremos sobre ello. Bien, la Internet de las cosas, o Internet of Things, ¿qué es eso de Internet of Things? Cada vez se oye más hablar, ya desde hace algunos años. Bueno, la Internet de las cosas es simplemente el poder conectar objetos a Internet, el que puedan intercambiar mensajes, recibir y enviar mensajes a través de Internet, objetos cotidianos. En realidad, de lo que se trata es de que vamos a tener microprocesadores y sensores empotrados en las cosas y van a estar comunicando pues, el estado de las cosas, ya sea maquinaria, plantas, constantes vitales de un ser humano, productos que están en la estantería de un almacén o de una tienda, el estado de los sensores de tu coche, de tu hogar, las bombillas, la iluminación de un edificio, etcétera, etcétera. Se trata de conectar las cosas a Internet. En realidad, como muchos de vosotros, especialmente quizá a los que sois profesores de tecnología, no se os escapará, no se trata más que de otra tecnología, como todas las que se han ido desarrollando en los últimos 40 o 50 años, para intentar permitir un ahorro de costes en general, la sociedad, la economía, y también para permitir vender más microprocesadores, ahora que prácticamente todo el mundo tiene un teléfono en sus manos y ya hemos convencido a casi toda la humanidad de que es bueno tener microprocesadores pegados al cuerpo. En cifras de relativamente recientes, son de 2018, hay unos 3.000 millones de móviles en la humanidad. Eso representa aproximadamente pues, como un 40% de los seres humanos portan un cacharro como este, o a lo mejor un teléfono que además también tiene un microprocesador. Está saturadísimo el mercado de los microprocesadores. Y bueno, desde el punto de vista de la economía, de la industria de las TIC, hay que hacer algo para vender más microprocesadores. Pero de verdad, sí, esta es una visión un tanto oscura, pero creo que es conveniente tener en cuenta que las cosas no suceden porque sí. ¿Para qué sirve la Internet de las cosas? Bueno, pues hay un montón de utilidades más o menos atractivas
y que justifican, aparte de la necesidad de vender microprocesadores, porque es interesante la Internet de las cosas. Para prevención de desastres naturales, tenemos sensado la ciudad, el campo, las riberas de los ríos y podemos detectar antes de tiempo, para que no nos pase lo que ha pasado hace unos días en Navarra, pues que van a ocurrir cosas malas. Esto es la teoría, evidentemente. Para vigilancia y seguridad, uno de los principales mercados de las TIC, por no decir el principal mercado, la vigilancia y la seguridad, no se sabe muy bien de quién. Por ahí, si pincháis, no lo voy a hacer ahora en este enlace, pues tenéis ejemplos de esta tierra para prevenir el robo de aceitunas. Colocamos aceitunas fake en los olivos y cuando roban el olivar, pues estas aceitunas pueden ser detectadas y saber hasta de qué olivar se ha robado ese cargamento de aceitunas. Para el cuidado de pacientes, bueno, pues estamos acostumbrados a que nos sensoricen cuando estamos en el hospital, pero ¿por qué no extender eso a, mientras que estamos en nuestra vida corriente, llevar algunos sensores y poder estar remotamente sensando si estás con un estado de salud adecuado o si estás a punto de que te dé cualquier cosa? Para detectar los parámetros de calidad en el medio ambiente, para hacer prevención de tráfico, detectar en tiempo real y sin necesidad de que vayamos pulsando en botones de nuestra aplicación de mapas dónde estamos o si hay un accidente, pues para detectarlos en tiempo real y de manera automática y poder hacer entonces una prevención más planificada de la gestión del tráfico, ya sea en carreteras, en tráfico ferroviario, aéreo, etc. La muy vendida en los últimos años y cada vez más somos cada vez más escépticos respecto a cuándo van a llegar los vehículos autónomos o vehículos sin conductor. Pues nos podemos imaginar los centenares y centenares de microprocesadores y sensores que lleva un vehículo autónomo para poder llegar algún día, si es que lo vemos, los que estamos aquí, a ver vehículos sin conductor realmente por las carreteras. En este gráfico de un agente de Zaragoza, de Libellium, una empresa bastante potente que puede que algunos conozcáis o que les hayáis incluso comprado hardware en vuestros institutos, vemos un resumen de todas las posibles aplicaciones que se nos han ocurrido hasta ahora sobre la Internet de las cosas. En diferentes ámbitos de la vida humana, en la ciudad, en el campo, en el transporte, en la práctica de deportes, en la prevención de riesgos. Es un resumen, de algún modo, de las cosas buenas, por así decir, o las utilidades, las aplicaciones para las que puede ser útil la Internet de las cosas. Evidentemente, la Internet de las cosas también tiene sus riesgos, como todas las TICs. Hay por ahí ideas peregrinas, como esta. Vamos a ver si funciona. No funciona aquí el vídeo. Pero os cuento qué es esto. Esto es una nevera autónoma, donde estás tumbado en tu sofá y tienes ganas de tomar una cerveza y le dices a la nevera, oye, tráeme una cerveza. Entonces la nevera se pone en movimiento y recorre tu piso o tu casa, se te acerca, abre la puerta, coges la cerveza y se vuelve a su sitio. Posteriormente te levantas y en tu coche autónomo te vas al gimnasio para desgastar todo lo que no has desgastado por no ir a la nevera por la cerveza. Aunque no es el tema de esta charla, y afortunadamente en el magnífico programa que tenéis montado para este curso tenéis, al menos que yo sepa, una charla de Jesús Barahona mañana o pasado, el viernes. Estad atentos a lo que cuenta allí Jesús. Es importante, solo estaré esta transparencia, siempre tener en cuenta que hay muchas ideas peregrinas, le he llamado aquí, por no llamarlas de otra forma, que son en realidad las que acaban triunfando muchas veces o las que acaban haciendo que las grandes empresas que dominan el mercado, hablemos de Google, Amazon, acaben vendiéndonos cosas que o no necesitamos o incluso son muy contraproducentes para nosotros. Sin ir más lejos,
Estas empresas que he mencionado, ahí tenéis un enlace de los miles de enlaces que en los últimos años afortunadamente empiezan a aparecer sobre los riesgos de las tecnologías y de las empresas que funcionan en el mundo de las TIC, pues sin ir más lejos, estamos ahora comprando, posiblemente muchos tenemos en casa, los asistentes, un cacharro que colocas con micrófono en tu casa o en tu dormitorio con su cámara para poderle pedir cosas y para que te esté continuamente monitorizando, pues todo. Si estás en el dormitorio, pues todo y más sobre tu vida, porque estas empresas finalmente se dedican a vivir de tu comportamiento, a sensar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás pensando, porque esa información tiene un precio y se puede vender en el mercado y se vende, como muchos de vosotros sabréis. Y de esta forma, estas compañías, hablo de los Google, Amazon, pues acaban incidiendo en tu vida, haciendo que te comportes de otra manera para generar nuevo comportamiento, para sensar de nuevo ese nuevo comportamiento y seguirlo vendiendo. Porque ese es el material del que en realidad se alimentan estas empresas. Entonces, nosotros, una vez dicho esto, vamos a hablar de Internet de las Cosas, del cómo, de una tecnología muy interesante para programar aplicaciones de Internet de las Cosas, pero no quería dejar pasar esta oportunidad, dado cuál es vuestro perfil, profesores de enseñanzas medias, para hacer hincapié en que es importante que formemos a las nuevas generaciones, nosotros, yo, ya estamos mal formados, en que estas tecnologías tienen una parte muy buena y, desgraciadamente, tienen una parte muy mala, y es que no sabemos monetizarlas de una forma que no sea aprovechar, vender y comprar el comportamiento humano detectado a través de esta cantidad de sensores tan enorme que tenemos hasta la fecha, cada uno junto a nuestro cuerpo, y que vamos a tener multiplicado por 10. Decía que vamos a introducir entonces el microbit. Está repartiendo Eva por ahí microbits. Vamos a ver qué es eso. El nombre completo del microbit es el BBC microbit, donde BBC son las siglas de la British Broadcasting Corporation, el ente RTVE, pero del Reino Unido. En 2016 la BBC encargó la creación de el diseño en primer lugar, ahora vemos cuántos, el diseño del microbit. La BBC hizo esto ya en los años 80 del siglo pasado. En los años 80 del siglo pasado la BBC creó el BBC Micro, que era un ordenador personal en los años 80. Puede que algunos de vosotros, por lo que veo, sois muy jóvenes o erais niños como yo, o algunos no habíais nacido, por lo que veo. Esto fue un proyecto muy exitoso. Se puso en manos de todos los colegios de, no sé si 10, 12 años, ordenadores personales diseñados por la BBC en compañía de algunas empresas británicas, y esto hizo que el ya adelanto que tenía el Reino Unido frente a otros países del entorno pues se acrecentase en tecnologías de la información. En 2016, como decía, volvieron a hacer algo parecido, en este caso con la Internet de las Cosas. Pensaron que sería bueno poner en manos de los críos de 10-12 años una tecnología que fuera fácil de utilizar para poder empezar a explorar qué es eso de la Internet de las Cosas. Contactaron con estas empresas, bueno, con la Universidad de Lancaster principalmente, pero luego con ARM, una empresa de fabricación de microcontroladores y microprocesadores británica. La mayoría de los microprocesadores que lleváis en el teléfono serán de ARM y algunos de Qualcomm americana. Con Microsoft, con Cisco, con Nordic Semiconductor, una empresa potente de electrónica para comunicaciones, y con algunas otras empresas como Samsung, y les pusieron los requisitos. Queremos una plataforma barata para compraros o que nos hagáis millones de unidades para regalarle a todos los críos de la banda de 12-13 años en el Reino Unido. Lo hicieron, lo diseñaron, lo fabricaron, igual que en los años 80, y los distribuyeron. Y a fecha de hoy, bueno, a fecha de hace menos de un año, octubre del 2018, había como unos 2 millones circulando ya en todo el mundo, en Islandia, en India, en Singapur,
de microbits, utilizándolos principalmente en las escuelas para aprender a programar la Internet de las cosas. Es un cacharro muy chiquitín, como veréis por ahí, pero muy potente, como vamos a ver ahora. El coste está en menos de 20 euros en realidad, $18/euros aproximadamente. Y como decía, es una plataforma muy potente. Tan potente que no solamente se utiliza para chavales de 12 años, sino que hay empresas como por ejemplo AdaCore, que es una empresa del mundo de la tecnología de compiladores para sistemas empotrados con el lenguaje de programación Ada, lo utiliza como demostrador de su tecnología de desarrollo de software para sistemas empotrados para microprocesadores ARM. Bluetooth SIG, que es la organización que hay detrás del desarrollo de los estándares Bluetooth, hace un año y pico creó una nueva tecnología que se llama Bluetooth Mesh, que sirve para que los dispositivos que tienen una radio Bluetooth pues puedan hablarse entre sí directamente. Hasta ahora utilizamos Bluetooth en un modo master-slave, donde tengo el ratón Bluetooth que le habla al ordenador, o el altavoz Bluetooth que le habla al ordenador. Pero siempre hay alguien ahí en el medio haciendo una labor de máster, que es el ordenador. Bluetooth Mesh es para que el altavoz le hable directamente al ratón, o que una bombilla que tiene Bluetooth le hable a otra bombilla que tiene Bluetooth. Este es el origen, en realidad, de Bluetooth Mesh. Está pensado principalmente por aplicaciones como esta. Y es que las bombillas que están más cerca de la persiana pues detecten si hay mucha o poca luz, y vía Bluetooth Mesh se lo vayan comunicando al resto de bombillas para que se vayan atenuando si hoy hay mucha luz, o que se iluminen más si hoy hay poca luz, para que se hablen entre sí las bombillas u otras cosas. Bien, pues Bluetooth SIG utiliza también los microbits como tecnología para formar a desarrolladores en esta nueva tecnología Bluetooth Mesh, porque entre otras cosas, como vamos a ver ahora, cada uno de esos cacharretes que hay tiene una radio Bluetooth. Una radio Bluetooth que puede comunicarse con tu PC o puede hacer que se comuniquen los microbits entre ellos. No se nos escapa, como veíamos antes, que Internet de las cosas, si es algo, es la posibilidad de comunicar cosas a través de Internet, y por lo tanto necesito tener algún medio de transmisión, en este caso una radio Bluetooth, para que los microbits puedan hablarle a los ordenadores o los microbits se puedan hablar entre sí y puedan intercambiar información. Vamos a analizar el hardware del microbit, esa plataforma que tenéis cada uno encima de la mesa. ¿De qué está compuesto? Bueno, en primer lugar hay un conector por ahí, USB, para, entre otras cosas, poderle descargar los programas al microbit. Lo conectamos con un cable USB, micro USB, USB a nuestro PC, como haremos dentro de un ratillo, y podemos descargar software. O bien para que el microbit se comunique a través de USB con el PC, quizá porque hay otros microbits vía Bluetooth hablándole a este microbit, y este, conectado a un ordenador, pues da acceso a todos estos microbits a Internet. El microbit tiene además un magnetómetro que le sirve, pues, para, igual que llevan muchos, la mayoría de los smartphones, le sirve para ver en qué orientación está la placa. Cuando la tengo en la mano o la tengo insertada en un robot, pues puede saber si está apuntando al norte, al este, al oeste. O también sirve como un, no muy sensible, pero suficiente para muchas aplicaciones que podemos hacer en entornos académicos, en especial en institutos, en colegios, para hacer un pequeño detector de metales. Entonces podemos hacer aplicaciones como le ponemos un microbit encima de un robot y este se está moviendo, y si pasa por encima de una chapa, pues detecta, he pasado por encima de la chapa, y puedo tener un pequeño detector de metales para hacer pistas con marcas que señalicen una carretera, por ejemplo, de una manera muy sencilla y con todo el hardware que viene en ese cacharro que tenéis en la mano, sin enchufarle nada. El microbit tiene además dos botones, los veis ahí delante, botón A y botón B, dos sencillos botones que me permiten programar algunos comportamientos, como si le das al botón A, hago algo, si le das al botón B, hago algo, si le das a los dos a la vez, hago algo. Botón A, botón B. Tiene además un no muy sensible, pero suficiente para el colegio, para el instituto o para aplicaciones en otros entornos, un sensor de intensidad lumínica. Entonces puedo hacer cosas como esta que comentaba antes, aplicaciones tontorronas, para eso lo usan los de Bluetooth SIG, para detectar si hay suficiente iluminación en una sala, por ejemplo.
Tiene además un pequeño detector de temperatura. En realidad es el detector de temperatura del microprocesador, pero como sube y baja si hay más o menos calor, me sirve para detectar también con una sensibilidad no muy razonable, pero suficiente, la temperatura en el entorno del microbit. Tiene además un magnetómetro. Eso quiere decir que puedo detectar con el microbit si está cayendo o si lo estoy girando, volteando en el eje X o en el eje Y. Luego, con esto puedo hacer miles de aplicaciones, como un mando para mi robot, para tener un robot que se está moviendo, que lleva un microbit, y yo tengo aquí otro microbit, y lo voy dirigiendo como si fuera un volante. Tengo un magnetómetro, que funciona bastante bien. Tiene además, como ya he anunciado antes, si no nos tendría mucho sentido que esto fuera una plataforma para la Internet de las Cosas, una radio. Tiene una radio, el hardware de radio, Bluetooth, Low Energy, completamente compatible con cualquier cacharro Bluetooth Low Energy que utilicemos, nuestro móvil, cualquier dispositivo. Pero además, tiene, precisamente pensando en aplicaciones académicas en entorno de colegios o institutos, no solamente tiene una radio Bluetooth, sino que esa misma radio con otro software se utiliza sin la complejidad de Bluetooth, que es bastante complejo como para poderlo utilizar en aplicaciones sencillas. Y es, de hecho, como lo vamos a utilizar hoy en el taller. Los microbits pueden hablarse entre ellos, pueden intercambiar mensajes con un protocolo muy simple que está diseñado precisamente para tener en cuenta que lo pueden estar utilizando niños. Entonces está anonimizado, no hay ninguna traza de qué microbit es el que ha transmitido un mensaje, para que estas compañías que decimos que no saben vivir de las TIC de otro modo, pues no puedan trazar información de cómo nuestros alumnos están utilizando los microbits para aprender a programar la Internet de las Cosas. Entonces, los mensajes, como digo, no llevan ningún tipo de dirección origen, ni IP, ni MAC de ningún tipo, precisamente con esta intención. ¿Qué más? Como veis abajo, tiene una serie de conectores, de forma que también puedo utilizar los microbits para conectando aquí cables, pues en una placa de inserción, pues hacer pequeñas prácticas de electrónica, donde tengo ahí otro tipo de sensores que no implemente el microbit, o donde tengo la posibilidad de conectarlo a un servo y que controle un robot, etcétera, en estos conectores. En realidad, ahora vemos más detalles de estos conectores. El microbit, a pesar de su tamaño y su precio, es una plataforma muy potente. Está muy bien diseñada desde el punto de vista de muchas personas y está teniendo bastante éxito en muchos países, y entiendo que aquí ya lo empieza a tener en los institutos, pero eso posiblemente sabéis vosotros más que nosotros, y lo va a tener. En el INTEF me consta que están explorándolo para difundir esta tecnología, que es, yo no diría alternativa, sino complementaria a otras plataformas de las que os van a hablar durante este curso. Está posiblemente en otro nivel de abstracción. Con esto es muy fácil programar rápidamente cosas que con otro tipo de plataformas superpotentes y la mar de interesantes, como puedan ser Arduinos, pues nos puede costar más el llegar a hacer aplicaciones tan potentes como las que podemos hacer con microbit. Esto no es una venta de microbit, es sencillamente otro tipo de plataforma. Como digo, complementaria. Es posible que si quieres hacer prácticas de electrónica, pues quizá tenga más sentido seguir o utilizar los Arduino. Para otro tipo de aplicaciones, para Internet de las Cosas en particular, puede que esto sea más interesante. Esto está repetido para generar el PDF. Ya. Este sería el resumen de lo que hemos visto que tiene el hardware del microbit. Solo nos falta alguna cosilla. Veis que ahí tiene un socket para poderle enchufar una batería y convertirlo en un cacharro autónomo para que no sea necesario tenerlo alimentado a través de USB. Puedo conectarle ahí el cargador de baterías que veis y entonces es realmente autónomo y puedo colocarlos para sensar en diferentes lugares de un edificio y con sus baterías hasta que le dure. Y luego por ahí veis, si le echáis un vistazo, se ve muy pequeñito. Aquí lo tenemos ampliado, pues donde están las diferentes partes del microbit. El procesador, el microcontrolador, del cual hablo ahora un pelín más, la brújula o magnetómetro, el acelerómetro, la antena de la radio Bluetooth, este botón de reset, que lo utilizaremos en el taller, reset, reinicializa y recarga el programa que hayamos descargado.
Y bueno, luego los conectores y por el otro lado los dos botones. Y creo que se me ha olvidado comentar esta pantalla de 5x5 pequeños LEDs que cumplen una doble función. Sirven para simplemente mostrar algo en esta matriz de 5x5, poner ahí letras. Y también son el sensor de luminosidad a través de los LEDs. Es como detecta si hay más o menos luz en el ambiente. Los conectores, como decía, para el que esté más interesado en hacer prácticas de electrónica, pues hay por ahí placas para poder insertar el microbit y aquí hacer nuestro pequeño circuito y que el microbit pueda actuar o recibir señales analógicas o digitales de la placa de inserción. En cuanto al hardware, estaba diciendo antes que vamos a hablar un pelín más de la potencia de esta plataforma. Vamos a compararla con un PC o con un móvil. En cuanto a la memoria RAM, solamente tiene 16 kilobytes. Es decir, está en el orden de magnitud de la memoria que tenía el controlador del Apolo 11, que en unos días, hace 50 años, que sabéis que puso al hombre en la Luna. Y pues, en el año 69, aquel ordenador, que era de lo más en la época, tenía una memoria similar a esta. Creo que esos son 30 y tantos K, y estos son 16 K, 16 kilobytes. Si lo comparamos con los 16 gigabytes, o no sé cuánto tiene esto, pero será más o menos 16 gigabytes que tiene esto, o los 4 u 8 gigabytes que tiene esto de memoria RAM, pues es muy poquito. Es un millón de veces menos de memoria RAM. En cuanto a la flash, el almacenamiento estable para poder grabar ficheros y que aunque se quite la corriente del microbit, sigan almacenados ahí el programa, por ejemplo, y lo vuelvo a conectar y vuelve a ejecutarse el programa, el equivalente al disco duro, la memoria que tiene este ordenador, memoria flash, son 256 kilobytes. Eso comparado con los 256 gigabytes que tienen hoy día los portátiles en el SSD o los 4 terabytes que tiene tu disco duro, pues son millones de veces menos. El microprocesador, microcontrolador, ni siquiera merece el nombre de microprocesador que lleva este microbit, es un ARM Cortex-M0, funciona a 45 millones de instrucciones por segundo, y eso comparado con los 82.300 millones de instrucciones por segundo de un PC estándar o de un móvil, pues es muy poquito, son 2.000 veces más lento el microbit. Es decir, es un cacharro muy pobre en cuanto a capacidad de cómputo con la memoria RAM. Pero es que no necesitamos más para las aplicaciones para las que está diseñado el microbit. Está diseñado precisamente para que consuma muy poca batería y sea muy pequeño. En realidad es un poco más grande porque para que los dedillos de los críos o de los profesores puedan meter ahí algo y toquetearlo, pues tiene que ser un poquito más grande. Podría ser muchísimo más pequeño. Es muy pequeño y de muy bajo consumo y ese es el objetivo de un cacharro que queramos utilizar para la Internet de las cosas. Queremos un dispositivo que gaste muy poca batería, porque con las dos baterías que le hemos enchufado o con una batería de litio que podemos ponerle con un cargador, lo pongamos por ahí en una estantería y pueda quedarse una temporada larga, cuanto más mejor, haciendo su labor, sensando y mandando información. O haciendo de relay, recibiendo datos y mandándoselos al siguiente si las bombillas se comunican entre sí. Estas son las características del hardware del microbit. ¿Cómo programamos los microbit? Pues en realidad hay un montón de tecnologías, de compiladores e intérpretes para poder programar el microbit. En origen, la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, que fue una de las comisionadas por la BBC para crear el microbit, pues creó un entorno, el runtime, el software que va, llamémosle así, entre comillas, que va gestionando lo que sería el sistema operativo del microbit, está programado en C++ y se pueden programar en C++. Pero este no era el target, no era el objetivo de esta plataforma, sino que el objetivo es los colegios, chavales de crías y críos de 12 años. Y para eso hay un montón de entornos distintos. Uno de ellos es, ahora vuelvo a estos, uno de ellos es el que vamos a utilizar aquí, que es MakeCode, programado por Microsoft, otra de las empresas que estaba desde el principio en esto. MakeCode ofrece una interfaz tipo bloques, muy parecida a Scratch y como tantos otros lenguajes, hay montones hoy día de programación visual con bloques, y que puede ser conmutado, este mismo código lo podemos mostrar así, o en TypeScript. TypeScript es un JavaScript tipado, para el que sea de tecnologías sabe de lo que estoy hablando, y el que no, no importa ahora mismo demasiado el detalle. Entonces puedo conmutar entre una visión de mi programa en bloques o como JavaScript. En este entorno que está en la red y que vamos a utilizar en un momento. En Scratch 3.0 también hay soporte para, hay módulos para poder programar con bloques los microbits.
Luego hay entornos de programación para programarlo en Python, en una versión para microcontroladores que se llama MicroPython. Y utilizando MicroPython hay entornos como este, que permiten programar directamente con texto en Python. Pero también hay entornos como este otro, que me permiten conmutar entre la visión con texto Python o la visión con bloques. Luego tengo la posibilidad de programar con bloques barra JavaScript, o con bloques barra Python, o en C++, o en ADA, la gente que mencionaba antes que lo utiliza profesionalmente para demostradores de sus productos. La compañía Adacore tiene programación en ADA y hay más entornos y posiblemente van a salir más porque es una plataforma que está siendo muy utilizada. Pero estos serían los principales entornos de programación para el MicroBit. Nosotros nos vamos a centrar en el taller en el uso de MakeCode. Y empezamos ya. Vamos a programar el MicroBit. Entonces vamos a hacer todos un par de programas en plan Hola Mundo para desentumecernos. Nos vamos a esta página web, makecodemicrobit.org, y esto carga el entorno MakeCode. Nos aparecerá una página similar a esta. Y lo primero que vamos a hacer es... El que quiera seguir el tutorial, es muy sencillo. Si sabes programar en Scratch, ni siquiera sería necesario. Pero para no perderte, el que quiera seguir el tutorial de este programilla, Flashing Heart, que no va a hacer más que un primer programa en el que vamos a hacer que aparezca cierto dibujillo en la matriz de LEDs. Entonces, si vais siguiendo este programa, veréis cómo vamos a crear un nuevo proyecto en el que vamos a utilizar una pieza para siempre. Podéis utilizar en inglés o en español, aquí lo tenemos en español, para siempre. Esto sería un bucle infinito que durante todo el tiempo va a estar haciendo que pues mostrar en los LEDs lo que dibujemos aquí. Con el ratón vamos a seleccionar esta otra ficha, la insertamos dentro de para siempre y aquí podemos hacer un dibujillo. Vamos haciendo todo esto. Si te cuesta, que te he perdido, pues estamos haciendo este tutorial. Va siguiendo estos pasos hasta conseguir que en la pantalla de LED se dibuje el dibujo que tú quieras. Nosotros aquí te proponemos, como venimos de la famosa Universidad Rey Juan Carlos, pues que pongas el logotipo de la URJC, pero pinta lo que quieras. Fijaos que en el entorno de MakeCode, voy a cargarlo yo aquí. Si entráis en la página directamente, como me está ocurriendo a mí aquí, MakeCode es un entorno que puede generar código para diferentes plataformas. Nosotros es para el MicroBit. Esta sería la página a la que estoy refiriéndome. Aquí en el tutorial de Flashing Heart es en el que vamos a trabajar. Y esto te va a guiar a que crees un nuevo proyecto. Nos aparece aquí la paleta de diferentes instrucciones. Entre ellas vemos aquí que nos sale este bloque de para siempre, que es el que vamos a utilizar. Y entre los bloques básicos tenemos este, el de mostrar LEDs. Lo arrastro, lo inserto ahí y ahora aquí dibujo lo que quiera. En mi caso, este dibujo tan tontorrón. Fijaos lo que ha ocurrido aquí a la izquierda. Antes de descargar el código en nuestro MicroBit, tenemos un pequeño emulador aquí de MicroBit y vemos lo que haría este programa. Se está ejecutando el código sobre este emulador que hace como que tenemos ahí un MicroBit. Si aquí le quito estos dos, pues dentro de un pelín, vemos que ejecuta mi programa. Y así puedo ir depurando mi programa sin necesidad de pasar por el ciclo que hacemos dentro de un momento de descargar el código al MicroBit. Una vez que tengo claro que mi programa hace más o menos lo que quiero, aparte de darle un nombre para que se quede en el entorno de MakeCode, similar al entorno de Scratch, en el entorno de MakeCode con cierto nombre, pues aquí le puedo poner un nombre a mi programa, mi proyecto. Y ahora, para que se ejecute este programa en mi MicroBit, tenemos que hacer lo siguiente. El proceso es muy sencillo. Tengo que tener enchufado el MicroBit a través de USB a mi ordenador. Para eso tenéis un cablecillo que os hemos dejado. Y entonces cuando le damos aquí a descargar, se nos va a bajar desde MakeCode un fichero
en este caso, como le he llamado Flashing OroJC, se llama microbit-flashing-orojc.exe. Esto contiene el código de este programa, lo guardamos como un fichero cualquiera, y si tenemos pinchado en el USB el microbit, nos aparecerá en el gestor de ficheros como una carpeta, como una unidad de disco llamada microbit. Para programar el microbit, lo único que tenemos que hacer es arrastrar el fichero que acabamos de descargar, el fichero microbit flash.orojc, a la carpeta microbit. Si todo va bien, le echo un vistazo por detrás al microbit y veré que se pone intermitente un LED. Eso quiere decir que está descargándose el código. Una vez que termina de descargarse, automáticamente se ejecuta el programa. Y entonces veré ahora el dibujo que he hecho en el microbit que tenemos enchufado por USB. Fijaos que no estáis pudiéndolo descargar todavía, que una vez que he conectado mi microbit al puerto USB, en el administrador de archivos me aparece esta unidad etiquetada como microbit. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar el fichero que me he descargado. En mi caso creo que lo he dejado aquí en descargas, que es la carpeta por defecto en la que nos lo ofrece. Aquí está. Arrastrarlo a esa unidad, a microbit, como si fuera un lápiz de memoria que he enchufado. Mientras que se está descargando, el microbit parpadea el LED que tiene por detrás. Eso quiere decir que está en comunicación a través de USB. Y una vez que termina, automáticamente arranca. En mi microbit veré el programa. Entonces, es así de sencilla la programación del microbit. Simplemente arrastrar el código del fichero .exe que genera MakeCode una vez que hemos hecho el programa a la unidad microbit. Algunos estáis siguiendo el tutorial. Para hacer ya el programa y descargarlo, quizás es más sencillo que te vayas al entorno de MakeCode, y así no te lías con el tutorial. Estando aquí, supongamos que estoy dentro del tutorial y que he estado siguiéndolo, pues una forma rápida de salirme de aquí es pincho aquí en arriba, aquí arriba a la izquierda en microbit. Bueno, voy a aceptar esto aquí. Pincho aquí arriba a la izquierda en microbit, creo un nuevo proyecto, y aquí es ahora donde hago de cero mi programa. Fijaos que este programa es realmente sencillo. Este bucle para siempre está continuamente haciendo lo que le hemos puesto. Y lo que le hemos puesto es simplemente que pinte en los 25 LEDs el dibujillo que hemos realizado. Y así en cada vuelta de ese bucle para siempre. Ya oigo por ahí que estáis explorando y hacéis bien las instrucciones, las fichas que hay en las diferentes categorías de instrucciones. Vamos a pasar a hacer un segundo tutorial, rapidito. Este segundo ejemplo, muy tontorrón también, consiste en lo siguiente. Es otro tutorial que tenéis ahí de los varios de Hola Mundo. Los usamos simplemente para ver el proceso de descargar un programa. En este caso, el tutorial consiste en que me muestre un número, el microbit, un número aleatorio entre 1 y 6. Cuando cojamos el microbit y lo agitemos. Hemos quedado antes que el microbit tiene un acelerómetro en el eje X, Y y Z, y se puede programar en cualquiera de estos ejes la detección de con qué aceleración estoy moviendo el microbit hacia arriba, o volteándolo en este eje, o volteándolo en este eje, X, Y y Z. Pero hay una instrucción de más alto nivel, que es la que vamos a utilizar aquí, que simplemente sirve para detectar si estamos moviendo el microbit, da igual cómo, si lo estamos agitando. Entonces, esta aplicación tontorrona lo que consiste es en coger el microbit y si lo agito, como si estuviera tirando los dados, si lo agito que me salga un número, como si hubiera tirado un dado, un número entre 1 y 6. Ese es este tutorial. Lo vamos a hacer también y vamos a ver que el entorno de desarrollo, el emulador de la izquierda, me permite también depurar si el programa está bien hecho o no. Y luego, cuando descarguemos el programa en nuestro microbit, pues debería funcionar literalmente esto que acabo de contar. Si cojo el microbit y lo agito, sale un número entre 1 y 6 aleatorio. Si lo agito otra vez, sale otro número aleatorio entre 1 y 6. En eso consiste este pequeño tutorial, que sirve para ver cómo programo el acelerómetro. Pero lo explico rápido para el que no quiera gastar ahí su tiempo con las transparencias que tenemos aquí. Lo único que vamos a hacer es
En este caso, elegir dentro del juego de piezas de entrada, en la categoría de entrada, tenemos este, que es si agitado. Fijaos que por la forma de la ficha, igual que ocurre un poco en el mundo de Scratch, esto va a ser otro bloque que vamos a colocar a la misma altura que el de por siempre. Lo arrastro y ahora vamos a utilizar dentro del juego de piezas básico la pieza de mostrar número, esta que tenemos aquí. La arrastramos y vamos a utilizar esta otra ficha que la tenemos dentro de las piezas de matemática, escoger al azar, random, un número aleatorio. Entonces, combinando estas tres fichas, podemos generar esta aplicación tan tontorrona que hace lo que acabamos de comentar. La magia de la detección del acelerómetro se realiza en esta ficha. Si agitado, es decir, estaba a comprobar si estamos moviendo el microbit, si agitado, ¿qué queremos hacer aquí dentro? Pues mostrar un número. ¿Qué número? Un número aleatorio entre 1 y 6, para que haga de dado. Entonces, con estas tres fichas es con las que deberíamos hacer este pequeño programilla. Fijaos cómo manejo el emulador en este caso para hacer como que estoy agitando o moviendo el microbit. Aquí en Shake es donde emulamos el que estamos moviendo el microbit. Le doy con el ratón en Shake y aparece un número aleatorio entre 1 y 6. Un número aleatorio entre 1 y 6 porque he puesto aquí que muestre, si agitado, un número que escoja al azar, random, entre 1 y 6. Este es el programa tontorrón que estamos utilizando. Si ahora descargamos este programa en el microbit, todos deberíamos hacerlo para asegurarnos de que en realidad el acelerómetro de nuestro microbit funciona. En lugar de pinchar ahí en ningún sitio, lo que hago es mover el microbit, con cuidado de no tirar del cable demasiado, y debería comportarse igual, mostrándome un número entre 1 y 6. Os proponemos, simplemente para seguir explorando más que nada qué bloques, qué fichas hay en las diferentes categorías, que modifiquéis el programa para que ahora, en lugar de mostrar un número entre 1 y 6, muestre como si tirásemos dos dados, la tirada de dos dados, y cada vez que lo movamos nos muestre la suma de dos dados. En esta página web tenéis un montón de recursos para profesores o para alumnos. Nada más entrarte guía si eres profesor o alumnos. Si eres profesor y todos sois profesores, entrad un momento por profesor y veréis que hay montones de materiales producidos en estos dos años, tres, ya va para tres, de existencia del microbit. Algunos de ellos de Microsoft, con un montón de materiales, otros del gobierno británico, pero hay muchos recursos didácticos con actividades de muy diverso tipo. Es importante que entendáis que esta plataforma, como comentaba antes, está pensada para enseñar el potencial de Internet de las Cosas y cómo programar la Internet de las Cosas. Y veíamos antes que la gama de aplicaciones posibles son, pues, infinitas. Hay muchas actividades que se pueden realizar con el microbit de muy diversa índole, no solamente para tecnologías. Hay proyectos muy chulos para cualquier otra disciplina de las que podemos tener en un instituto para hacer actividades que se programan literalmente en unos minutos o unas decenas de minutos que dan para, en una clase, hacer una pequeña actividad. Hay mucho material que os recomiendo que visitéis ahora simplemente como exploración, pero una vez que os vayáis de aquí, porque es posible que encontréis ahí cosas útiles para vuestra área, ya sea TIC o cualquier otra. Bueno, pues pasamos a la siguiente parte del taller. Como avanzábamos al principio, es medio en broma, medio en serio, una misión secreta, y es bastante peligrosa porque tiene que ver con espías y demás. Esto es una actividad que hemos realizado varias veces y que la hemos traído al taller, pues, como ejemplo de una de las muchas funcionalidades que hemos quedado que tiene el microbit. En particular, en esta pequeña práctica que vamos a utilizar para aprender, se hace énfasis en la comunicación, en la radio del microbit. Hemos quedado antes que el microbit es una plataforma para programar la Internet de las Cosas y, por lo tanto, una de las características más interesantes que tiene, o al menos desde nuestro punto de vista, es la radio, la posibilidad de emitir mensajes y recibir mensajes, ya sea hacia un microbit que esté enchufado a un PC para que otros puedan comunicarse con él, o ya sea entre microbits autónomos para poder programar las aplicaciones como las que comentaba antes, de bombillas que tienen un microbit cada una enchufado y que se hablan entre sí. Entonces, este ejercicio barra divertimento
trata de ilustrar esta funcionalidad. Bien, la motivación de esta actividad, en plan, como decía, lúdico y apta, yo creo, para un curso de verano, es que en la famosa Universidad de Rey Juan Carlos, famosa en el mundo entero, al menos en España, como habréis visto en el último año y pico, y que es de donde nosotros venimos, parece que hay gente un poco chunga, aparte de la que sale en los medios. Se ha detectado a un agente del reino de Sildavia, para el que haya leído Tintín le sonará, que está merodeando por la URJC, por el campus de Fuenlabrada, que es donde está nuestra Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, que desde aquí os invito a que consultéis, porque es la mejor de España y donde deberíais mandar a todos vuestros alumnos. Fin del paréntesis. Este agente del reino de Sildavia está merodeando por allí, va disfrazado con traje académico, lleva birrete, y está intentando obtener información que le pasa a uno de los muchos profesores malvados que hay en la URJC. Está soltando información a este agente del reino de Sildavia y lo hace apoyándose en la tecnología de los microbits. En particular, el agente del reino de Sildavia lleva un microbit en la mano, al que llamaremos Hunter o cazador, y que es el que utiliza para localizar dónde está escondido el profesor malvado que le va a pasar secretos utilizando los microbits. El Hunter, el microbit que lleva el programa Hunter, va midiendo la potencia de la señal que está recibiendo del microbit del profesor malvado. Y en función de esta potencia va a determinar si está más cerca o más lejos de ese microbit del que tiene que obtener un mensaje secreto. Al microbit del profesor malvado, que está emitiendo mensajes para que el hunter del espía se pueda enterar de dónde está, le llamaremos el beacon o baliza. Vamos a manejar entonces dos programas en los microbits. Uno, el que lleva el espía, el hunter, que va buscando al profesor malvado, y el otro, el que tiene el profesor malvado, que está transmitiendo una señal de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. En las cámaras de la URJC, esto pasó ya hace algunos meses, a lo mejor salió en la tele, no me acuerdo si lo radiaron, han rayado mucho de la URJC. Las cámaras de la URJC han grabado a este agente del reino de Sildavia cuando estaba intentando localizar en un despacho a ver si estaba escondido ahí el profesor, pero resulta que no estaba. Vamos a ver la grabación. El agente del reino de Sildavia que va buscando al profesor lleva un birrete, lleva el microbit Hunter, se acerca al despacho y vemos ahí en la pantalla lo que se está mostrando. Como no se llena, no se iluminan todos los LEDs, eso quiere decir que en ese despacho no está el profesor malvado, el microbit beacon del profesor malvado transmitiendo, entonces se va a buscarlo a otro sitio. En este otro vídeo, las cámaras de seguridad localizan cuando, o grabaron cuando el espía había localizado al profesor malvado. Esto se ve porque en el hunter que lleva el espía, todos los LEDs se iluminan. Como vamos a ver ahora, enseguida llegaron los policías que lo vieron a partir del circuito cerrado de la universidad y no le dio tiempo al espía a darle al botón A, una vez que sabía que estaba al lado del profesor malvado, para llevarse el mensaje. Porque, y esto es lo que vamos a tener que hacer nosotros, y ahora veremos cómo se programa, una vez que has detectado que estás cerca del profesor malvado, le das al botón A de tu microbit, y entonces se produce una comunicación entre los dos microbits para obtener el mensaje secreto que el profesor malvado quiere hacer pasar a este agente del reino de Sildavia. Vemos aquí esta segunda grabación. No sé qué tal se ve ahí, llega con el microbit, vemos que no se iluminan todos los LEDs, luego todavía no está muy cerca, pero insiste. Fijaos que realmente va camuflado con el traje académico. Se queda ahí esperando, está recibiendo los beacons y ahora se iluminan todos. Eso quiere decir que está ahí. Pero ahora cuando le iba a dar al botón A para ahora ya capturar el mensaje, ya que ha localizado que está ahí, pues se escapó. En esta última grabación se le ve huyendo y cómo le persiguen por los pasillos, pero les da esquinazo, no se ve, se ve ahí un poco oscuro. Bien, pues hemos conseguido el código fuente tanto del programa Hunter que lleva el espía, que es el que estamos viendo todo el rato, como del programa Beacon, que es el que está transmitiendo desde el despacho del profesor malvado los mensajes para que cada vez que va a recoger la información secreta el espía sepa ese día dónde está oculto el profesor malvado.
Además, nos han dicho esta mañana que el profesor Malvado está aquí, en este edificio de los cursos de la UIMP. Pero vamos primero a estudiar el código que hemos conseguido por Air Strangis. Sabéis que esto del espionaje electrónico es la bomba. Y vamos a analizar el código. Aquí. Este es el código del beacon. Vamos a analizar todo el código del beacon y del hunter. Y luego saldremos de misión para tratar de localizar al espía. Entonces, este es el código del profesor maligno que está transmitiendo en un grupo o canal. Esta es la interfaz de programación que tenemos con el microbit para este nivel de comunicaciones que decía antes, anónimo, pensado para los críos, para que no estén pudiendo ser monitorizados de quién está transmitiendo qué desde su microbit. Y la forma de comunicación es a través de canales, de forma que tengo que ponerme en cierto canal, el otro microbit con el que me quiero comunicar se tiene que poner en ese mismo canal y ahora podemos intercambiar mensajes. En realidad, todos los que nos pongamos en ese canal, es una comunicación muchos a muchos, vamos a poder recibir todos los mensajes que otros estén enviando en ese canal. Igual que ocurre aquí ahora mismo. Si yo os estoy hablando, pues todos recibís lo que yo digo y si alguien habla, estamos en el mismo canal, todos escuchamos ese mensaje. Pues lo primero que hace el beacon del profesor es establecer el canal. Se le llama en la terminología de microbit el grupo. No importan los detalles porque se llama grupo y no canal, porque realmente no es un canal. Y elegimos un número de canal, en este caso el 242. Esto quiere decir que el beacon del profesor malvado está transmitiendo en el canal 242 y por lo tanto el hunter, si quiere detectar sus mensajes, también, luego lo veremos, se tendrá que poner en el canal 242 para poder sintonizar los mensajes o recibir los mensajes que transmite este beacon. Para el que no sepa nada de comunicaciones, pues esto en realidad no es tan extraño. Es como cuando quiero escuchar mi cadena de radio preferida, pues tengo que sintonizar la emisora en el rango de frecuencias en el que transmite esa emisora, mi radio 3 o radio 1 que quiero escuchar. Por otro lado, fijaos que el beacon, que es el que está transmitiendo desde el despacho del profesor Malvado, coloca la potencia de transmisión en un número, que este número es bajito, para que solamente si el espía se acerca mucho a su despacho pueda recibir el mensaje secreto. La potencia de transmisión de estas radios, una radio Bluetooth Low Energy, como decía antes, es bastante potente. La distancia a la que puede transmitir su mensaje son, según el edificio, pero en campo abierto, hasta 100 metros. No queremos, somos el beacon del malvado, que eso ocurra. Entonces transmitimos con muy poca potencia, para que solamente si el espía está cerca de nosotros, si se acerca, cuchicheemos y le mandemos un mensaje. Entonces por eso ponemos aquí la potencia de transmisión a ese valor tan bajo. Este es el código del beacon. Echadle un vistazo antes de que yo lo comente, porque es bien sencillo. Se pasa toda la vida en un bucle forever, para siempre. Aquí lo tenemos en inglés, para siempre, un bucle, se pasa haciendo esto, echando un vistazo a lo que hace. Solo hay un bloque que no conozcamos y este otro que es fácil de entender. Se pone en el grupo del que hemos hablado antes, el 242, el canal, sintoniza, transmite en ese canal y manda este mensaje. Este es el mensaje, también utilizamos el número 7, este es el mensaje que sirve de beacon, sirve de baliza. Continuamente el profesor malvado está transmitiendo 7, 7, 7. Y eso lo está haciendo en el canal 242, en el grupo 242. Y eso lo está haciendo cada 200 milisegundos. Es decir, cada 200 milisegundos, 5 veces por segundo, está haciendo 7, 7, 7, 7, 7, 7. Cuando se acerca el hunter con el espía a donde está transmitiendo este código, este microbit, pues va a estar recibiendo 7, 7, 7. Y si recibe con suficiente potencia, eso es que está suficientemente cerca. Si recibe con menor potencia, eso es que está demasiado lejos y tendrás que irte acercando hasta descubrir dónde está el profesor malvado. Esto es lo que vamos a ver en la pantalla, lo veíamos antes en el vídeo, mientras que no estoy cerca de dónde está el profesor Perdón, esto es el beacon. Esto es lo que está transmitiendo el beacon. El beacon no lo hemos visto en los vídeos, porque es el que tiene el profesor malvado. Simplemente en su beacon está saliendo
estos tres dibujillos todo el rato en la pantalla. Este es el final del código del beacon. Vamos a ver lo que ocurre cuando recibimos un mensaje que nos envía el Hunter. El Hunter es el espía, el beacon es el profesor malvado. Cuando el espía se acerca a donde está el profesor malvado, le va a transmitir un mensaje diciéndole, ya estoy aquí, quiero que me mandes el mensaje secreto. Y para que me mande el mensaje secreto, quiero utilizar otro canal distinto al canal en el que se están transmitiendo los beacons. Entonces el espía cuando se acerca, le manda un mensaje diciéndole, mándame el mensaje secreto, pero en este otro canal. Entonces el mensaje que recibe el beacon del profesor, tiene aquí, en el mensaje recibido, un número que es en el que voy a tenerle que transmitir el mensaje secreto al espía porque ya está suficientemente cerca de mí. Aquí, en este código, comprobamos si la potencia de la señal recibida en el mensaje que me está enviando el espía es suficientemente alta, es suficientemente grande. Es decir, el profesor que está oculto solamente va a mandarle el mensaje secreto al espía si éste se le ha acercado lo suficiente. ¿Cómo programamos esto? Con este código que vemos aquí. Echadle un vistazo. Aquí estamos asignando a la variable strength la potencia de la señal con la que se ha recibido el mensaje que me envía el espía que se ha acercado. Y ahora comparo si esta potencia es mayor de cierto valor umbral, de cierto nivel. Y solo entonces, solo si se ha acercado lo suficiente como para que la potencia sea alta, entonces hago esto. Estas tres instrucciones. ¿Qué son estas tres instrucciones? Pues tres instrucciones de programación de las comunicaciones con el microbit. En esta me cambio de grupo, de canal, soy el beacon, dejo de transmitir en el grupo, de transmitir el 777, y me cambio al grupo que me ha dicho en el mensaje que me ha enviado el espía que me cambie. Este. Una vez que me he cambiado a ese otro canal, mando el mensaje secreto. Esto no hemos conseguido saber cuál es. Tenemos luego que salir al campo para detectarlo. Yo, beacon del profesor malvado, le mando el mensaje secreto. A esto es a lo que ha venido, al espía. Y me vuelvo a colocar en el grupo del beacon para seguir transmitiendo el 777. ¿Para qué se hace esta pequeña complejidad? ¿Por qué utilizar un grupo distinto para transmitir el mensaje secreto? Si somos varios los que estamos intentando localizar al profesor malvado y nos transmite el mensaje en el mismo grupo en el que estaba transmitiendo los beacons, el 777, para tratar de acercarnos a él, lo estamos recibiendo todos en el mismo canal. Si ahora el mensaje secreto lo mandase en ese mismo canal, hemos quedado antes que es comunicación todos a todos o broadcast y todos lo recibiríamos aunque estuviéramos a 100 metros. Y esta aplicación funciona echando mano de la potencia de la señal recibida, de forma que solo le mandamos el mensaje secreto a alguien si recibimos de él un mensaje con la suficiente potencia. Para que esto funcione, el hunter que se acerca a nosotros nos dice, ya estoy cerca de ti, cámbiate a este canal, es lo que hace aquí el beacon, y mándame el mensaje secreto en ese canal. Y luego ya sigue emitiendo el beacon en el canal de los beacons. Este es todo el código del beacon. Esto es lo que hace el microbit del profesor malvado que está por ahí oculto. Muy bien, vamos a ver el código del hunter. El código del hunter es el que lleva el espía, que hemos visto antes en el vídeo, y el que vamos a llevar ahora nosotros cuando salgamos a la caza del profesor malvado. Y habiendo visto lo que hace el código del beacon, nos podemos imaginar lo que debería hacer este código. Pensad por un momento antes de ver el código, ¿qué debería hacer este código? Que va intentando localizar dónde está el profesor malvado. Pensadlo durante unos segundillos. En el beacon no hemos visto que se fije. Luego, ¿quién lo puede fijar? Ahora lo tendremos que ver en el código del hunter. Yo soy el hunter y me estoy acercando, y cuando ya creo que estoy cerca, me cambio a algún canal y te digo en qué canal me he cambiado para que en ese canal me mandes el mensaje. Ahora lo vemos en el código del hunter. Bien, fijaos en esta ficha onStart. Esto es código de inicialización de mi programa. Antes lo hemos visto, cada vez que creamos un programa nuevo, hemos utilizado el por siempre y nos aparecía ahí otro al empezar, o onStart. Esto es código de inicialización. Cuando arranca mi programa, esto es lo que se ejecuta. En este caso, en el hunter, lo que se ejecuta es, esto es simplemente para crear una nueva variable en la que luego almacenaremos el mensaje secreto que nos manden. Por ahora simplemente le inicializamos a un string vacío.
Esto en sentido estricto no sería necesario, pero para que se vea que existe esta variable, para que sepan de programación, no hay declaración de variables, de esa forma de algún modo declaramos que tenemos una variable llamada secret message, que es donde luego vamos a recibir lo que nos manda el beacon. Ahora nos ponemos en el canal en el que el beacon está transmitiendo los mensajes 777 para saber dónde está, que era el 242. Ese está fijado en el beacon y en el hunter. Estamos en el hunter. Nosotros también vamos a transmitir con la misma potencia de señal que está transmitiendo el beacon, muy bajita, un 7, para forzar en este juego a que se tenga que aproximar mucho al profesor malvado. Aquí hay algunas variables que utilizamos luego también para... necesitamos inicializarlas, no importan demasiado los detalles. Y aquí está la respuesta a lo que preguntábamos, lo que preguntabas por aquí. El grupo, el canal en el que espero luego que el beacon me mande el mensaje secreto una vez que esté suficientemente cerca, es uno cualquiera. En este caso, un número aleatorio entre 1 y 240. Da igual cual sea, como luego cuando estoy cerca de él le digo al beacon, en este canal yo me voy a colocar, colócate tú también y transmite el mensaje secreto a través de él. Luego ponemos una variable para el canal o el grupo en el que nos va a transmitir el mensaje secreto, un número aleatorio entre 1 y 240. Nos da igual cual sea el número, siempre que el otro nos transmita en ese número. Y ahora vemos el código, lo hemos partido en dos transparencias, esta y la siguiente, pero una es continuación de la otra, si no, no veíamos nada. Fijaos, esto es un bloque de on radio received. Esto es el hunter que se está aproximando al beacon. Y puede recibir diferentes cosas. Pues en esta ficha que sigue aquí, es en la que vamos a recibir cualquier tipo de mensaje. ¿Y ese mensaje qué puede ser? Pueden ser varias cosas. Una, el beacon, fijaos. Si recibo un 7, soy el hunter, eso es que estoy recibiendo los mensajes del beacon, que era 7, 7, 7. Y si recibo el 7, lo que hacemos en todo este código que aparece aquí, os dejo 5 segundos que le echéis un ojo, lo que hacemos es simplemente pintar una cosa u otra en la pantalla en función de la potencia con la que hemos recibido el mensaje del beacon. Si estoy completamente al lado, con una potencia muy alta, mayor o igual a 65, pinto todos los LEDs. Esto era lo que hacía el espía para detectar, ¡ay, estoy ya al lado del despacho del profesor! Pero si no, si recibo mayor o igual que 50, no es mayor o igual que 65, pero es mayor o igual que 50, entonces pinto esto otro. Y me apunto por ahí en una variable si estoy cerca o no cerca. Aquí me pongo que estoy cerca, aquí que no estoy cerca. Luego uso esa variable booleana. Y por último, si no es mayor o igual a 50, pinto este otro icono. ¿Qué otras cosas puedo recibir? Soy el hunter. Pensemos antes de ver el código. Aparte del beacon, ¿qué otras cosas puedo recibir? ¿Qué otros tipos de mensajes puedo recibir? El mensaje secreto cuando me lo envíe el profesor malvado. Pero hay otra cosa que también puedo recibir. Los mensajes de otros hunter que ya están cerca del profesor, yo todavía no. Y ellos, como ya están cerca, están mandándole el mensaje de venga, mándame ya el mensaje secreto. Luego ese mensaje también lo podíamos nosotros decir. Eso es lo que en la siguiente transparencia vemos. En particular, este el save sería si estoy recibiendo precisamente el mensaje de otro compañero que ya está cerca y ya está diciendo me he colocado en este canal, mándame el mensaje secreto. En caso de que recibamos, somos otro hunter, ese mensaje, pues simplemente pintamos ahí un punto en nuestro microbit. Fijaos que esto, respecto a ciberseguridad, no es muy poderoso. Si tenemos este código, podríamos cambiar esto para que, ya que hemos recibido en qué canal otro se ha colocado y le va a pasar el mensaje secreto, yo también aquí me podría colocar, en lugar de pintar esto, en ese canal y yo también me entero ya del mensaje secreto. ¿De acuerdo? Una curiosidad. ¿Quiénes me están siguiendo hasta ahora y, por ejemplo, esto que acabo de decir, creen que lo entienden? Que levanten la mano. ¿Okay? Los que no hayáis levantado la mano, pues no es tan anormal que no hayáis seguido toda la línea de razonamiento. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa podemos recibir? El mensaje secreto. Otro de los mensajes que podemos recibir en el hunter es, por fin, el mensaje secreto. ¿Cuándo recibíamos el mensaje secreto? No os acordaréis, pero hace unos minutos habíamos quedado en que cuando estoy ya cerca al espía del vídeo, no lo hemos visto hacerlo, pero cuando ya estoy cerca, le tengo que dar al botón A y entonces eso va a provocar que me manden el mensaje secreto. Ahora vemos ese código. Cuando me manden el mensaje secreto, aquí es donde lo recibimos.
Y entonces, echo para atrás una transparencia. Una vez que he recibido receive string, aquí coloco el mensaje secreto. Esto es una asignación a la variable secret message. Esto es el mensaje secreto que acabamos de recibir. Y hemos terminado. Este hemos terminado es una variable que, si alguien ha prestado atención en la transparencia anterior, aparece un if por ahí, para que una vez que tenga un mensaje secreto, ya mi hunter se queda con el mensaje secreto, ya me lo traigo y deja de funcionar la funcionalidad de la caza del beacon. Esto es todo el código del hunter, solamente nos falta por ver una pequeña cosa, y es cuando le damos al botón A para poderle decir al beacon, mándame el mensaje secreto, que lo recibimos aquí. En la siguiente transparencia tenemos este código, echadle un vistazo. Aparece una nueva ficha de las que tengo para programar el microbit, que es, si me presionan el botón A, este código es el que se va a ejecutar. ¿Qué hace este código? Hemos quedado que este es el código que queremos que se ejecute cuando ya estamos cerca del beacon, para decir, venga, ahora mándame el mensaje secreto, le doy el botón A y se ejecuta esto. Echadle un vistazo antes de que lo explique yo, ¿qué hace esto? Esta variable es la que hemos colocado antes cuando recibíamos con suficiente potencia, es decir, ya estamos cerca del profesor malvado. Mandamos el canal en el que queremos que se coloque el beacon y nos colocamos nosotros para recibir el mensaje secreto. Y poco más. Aquí dejamos un trozo de tiempo, un quinto de segundo, 200 milisegundos, para dar tiempo a que este mensaje llegue al beacon, para dar tiempo a que el beacon nos mande el mensaje secreto, que mientras, cuando se reciba el mensaje secreto aquí, procesemos aquí y lo guardemos. 200 milisegundos es tiempo suficiente para eso. Y entonces, en secret message estará, en esta variable, el mensaje secreto. Repito, cuando estamos suficientemente cerca es cuando el humano que lleva el hunter le dará el botón A, y entonces, solo si está suficientemente cerca, manda en el canal en el que estábamos el nuevo canal en el que queremos que nos mande el mensaje. ¿Qué es esto del nuevo canal? El que elegíamos aquí. Mando el mensaje en el canal antiguo, me coloco en el nuevo canal, y desde este instante, mientras que dura este tiempo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que este mensaje está yendo al beacon, que el beacon se ha puesto en el nuevo canal, el que le hemos dicho ahí, que el beacon me manda el mensaje secreto, que mi código, soy el hunter, lo recibe y lo procesa. Todo esto está ocurriendo en estos 200 milisegundos, y 200 milisegundos después me voy a consultar el mensaje secreto porque ya habrá llegado. Sin duda, y por eso elegimos esta parte de las comunicaciones del microbit para este tipo de tutoriales, para el que nunca haya programado nada de envío o recepción de mensajes, algo que cuando programo con Scratch, pues lo hago cuando estoy en realidad invocando y hay mensajes por ahí de broadcast, pero es virtual porque es solo para organizar el código dentro de Scratch. Aquí son mensajes reales, son mensajes físicos, mensajes de radio que transmite un microbit al otro, y el otro, el beacon, me contesta. Y de algún modo tenemos que programar esa interacción. Esta interfaz que estamos viendo, y que, como ya advierto, para los que nunca hayan programado con esto, a algunos puede parecerles, hola, esto no sé si lo he entendido muy bien, es lo que necesitamos para programar intercambio de mensajes, de comunicaciones entre nodos, en este caso entre microbits. En el hunter, fijaos que en el bucle de para siempre o forever, este es el código que se está ejecutando siempre, simplemente, si no está pasando nada y no me estoy moviendo, no me estoy acercando al beacon, o no estoy recibiendo mensajes del beacon y mandándole luego nada con el botón A, pues no está pasando nada, y en ese no está pasando nada es donde me paso la vida, en este bucle para siempre o forever, que es un puntillo colocado ahí en el medio. Si no estoy cerca del beacon y estoy ejecutando mi hunter, vería simplemente un puntillo mostrado en el hunter. Si me voy acercando y empiezo a recibir mensajes del beacon, empieza a pasar toda la lógica que tenemos programada en el código que hemos visto anteriormente. Es que empiezo a recibir algún beacon, y si ya estoy muy cerca le doy el botón A y se intercambian los mensajes y recibo el mensaje secreto. ¿Preguntas?
¿Quiénes consideran... creo que me he llegado a enterar más o menos de cómo funciona esta comunicación entre microbits, entre el beacon del profesor malvado y el hunter del espía que va a obtener el mensaje secreto. ¿Quiénes tienen en la cabeza la idea de, yo creo que más o menos lo he entendido y echándole un ratillo podría hacer un programa parecido a este? Que levante la mano. Ok. ¿Quiénes consideran, wow, esto necesita más de un ratillo, no sé si he entendido algo? Que levante la mano. Ok. Es normal. Lo que teníamos pensado ahora es que descargarais el programa Hunter, ¿vale? Y que lo probarais. Entonces, está por ahí, el profesor maligno está por ahí por la WIMP y hay que ir a buscarlo. Entonces, la dinámica es, os vais a bajar el programa que está en ese enlace, lo vais a descargar al microbit y nos vamos a salir todos del aula a buscar dónde está el profesor maligno. ¿De acuerdo? Entonces, está muy cerca, ¿vale? Pero es importante que entendáis cuál es la secuencia, ¿vale? Que da lugar a encontrar al profesor maligno. Entonces, antes de que descarguéis el programa ni nada, cuando lo tengáis descargado, ¿qué es lo que tendríais que hacer? Encender el microbit. Bueno, los que tenéis las pilas, tenéis que enchufar las pilas para poder desconectarlo del cable USB. Los que tenéis la pila integrada, simplemente encenderlo, ¿vale? Es que para enchufar tiene una sola posición el conector. No tratéis de forzarlo. Si no entra muy fácil, le dais la vuelta. Si os fijáis, tiene ahí unas muescas que tienen que entrar en el socket del microbit que hay en la esquina superior izquierda por arriba. Entonces, antes de que hagáis nada, lo primero, descargarlo, encenderlo con las baterías, ¿vale? Y cuando lo encendamos, ¿qué es lo que deberíamos ver en la pantalla? Lo que deberíamos ver en la pantalla es que como el profesor maligno está muy lejos, deberíamos ver todos un punto, ¿vale? Deberíamos todos ver en la pantalla antes de que empecéis a hacer nada. Todos deberíamos ver esto, un puntito. Eso significa que lo tenemos encendido, pero todavía estamos muy lejos del profesor maligno, ¿vale? Cuando os vayáis acercando, ¿qué es lo que pasará? Que empezaréis a recibir el mensaje 7 del profesor maligno. Si no estáis lo suficientemente cerca, ¿qué es lo que vais a ver en la pantalla? Vais a ver este de aquí, ¿vale? Eso significa que estáis cerca, pero no lo suficientemente cerca. Un cuadradito pequeño. Ya dejaréis de ver esto y veréis un cuadradito pequeño. Si os acercáis más, un momentito, si os acercáis más, vais a ver un cuadradito más grande. Eso significa que la potencia de la señal que estáis recibiendo es cada vez mayor. Y cuando estéis muy, muy, muy cerca, ¿qué vais a ver en el microbit? Todo iluminado. Todos los LED iluminados. Eso es que estáis pegados al profesor maligno. Solo en ese momento podéis pulsar sobre el botón A. Pulsar sobre el botón A, ¿qué significa? Que le vais a mandar un mensaje al microbit del profesor maligno diciéndole, quiero que me transmitas el mensaje secreto en este grupo. ¿De acuerdo? Y el profesor maligno os va a contestar con el mensaje secreto en ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces, nada más encender el microbit, solo el punto. Según nos vamos acercando al profesor maligno, un cuadradito pequeño que se va haciendo más grande. Cuando estemos pegados al profesor maligno, lo vemos totalmente iluminado. Le damos al botón A, recibimos el mensaje, lo leemos y venimos aquí con el mensaje secreto. ¿De acuerdo? Una vez que se pulsa el botón A y recibimos el mensaje secreto, ya se queda el mensaje secreto ahí. Fijaos que eso lo tenemos en el código. Para eso se utiliza la variable esta setFinished. Para luego cuando te lo quieras mirar. No tienes por qué recordar ahora este código. Entonces, una vez que hemos recibido el mensaje secreto, ya se queda ahí almacenado y te puedes venir tranquilamente y ahí va a estar siempre saliendo el mensaje secreto. Una vez que tengas descargado el código del Hunter, os recuerdo que en esta URL, para el que esté un pelín perdido, es en la que tenéis el código. Si me voy a esta URL, es el microbithunter.exe. Ese es el binario que tenemos que descargarnos en nuestro microbit. El Hunter.js es el código fuente. El código fuente que es el que hemos estado mostrando con diagramas de bloques, en ese caso está en JavaScript, por eso acaba en .js. Pero el que queremos descargarnos al microbit es el microbithunter.exe. ¿Todo el mundo se lo ha descargado? ¿Quiénes no se lo han descargado aún? Bien, pues esperamos a estos tres para que todos estemos en igualdad de oportunidades.
Nos han dicho que el profesor malvado está en la UIMP, pero este edificio es muy grande. En realidad nos han dicho que está en este pasillo que hay aquí al salir a la izquierda. Esperamos a que se lo descarguen todos. Y cuando digan los directores del curso, salimos a la desbandada. Esto es una misión secreta que disimule, que siga andando como que no lo ha encontrado, le dé el botón A, reciba el mensaje y se vuelva tranquilamente. Es dentro del edificio y más bien en esta zona del pasillo. Vamos a comentar varias cosillas. Antes de nada, ¿alguna pregunta o comentario ahora al hilo de haber visto cómo se manejan estos dos programillas que hemos usado a modo de ejemplo de la interfaz de comunicaciones? Cuando estábamos, cuando hemos llegado al punto, la mayoría de la gente decía que, claro, es que le doy a la A y no me funciona. Y decía, pero es que es imposible, porque en el momento en que el primero le ha dado a la A, automáticamente el emisor cambia de canal a el que le ha solicitado el mensaje. Y luego vuelve, pero durante ese rato... Ese segundo, dos segundos se queda fuera de juego. Eso es. Entonces había que hacerlo como por turnos, ¿no? Porque sí. Eso se veía en el programa. Sois muchos, entonces. Ocurre exactamente lo que dice la compañera, y es que cuando llegas al lado y ya le das al botón A, haces que el beacon se cambie a otro canal, te manda el mensaje y retorne al canal original. Y durante ese ratillo, que en realidad va a ser poco, menos de un segundo, pero es suficiente como para que si alguno de los demás, y sois muchos los que estabais ahí al lado, le dais al botón A, no consigáis comunicaros con el beacon. Los dos programas están hechos a posta para que sean muy simples y tienen de hecho alguna otra peguilla que se puede manifestar, especialmente cuando hay mucha gente usándolos. Bien, esta es la práctica taller que queríamos ver. Como os podéis imaginar, en las dos horas pues no habría habido tiempo para que todos hubiéramos programado algo así, pero sí que yo creo que debería haber servido para ilustrar en la parte de comunicaciones qué puede hacer el microbit. Para los que estén interesados en explorar todo el potencial en el microbit, decir que esto es en realidad solo parte de lo que puede hacer el microbit en cuanto a comunicaciones, porque en realidad lo que estamos manejando con estos con estas fichas de comunicaciones que hemos visto aquí, con estos bloques, es la interfaz esta básica pensada por la BBC, Microsoft, Lancaster University, para que los chicos puedan aprender de comunicaciones para el Internet de las Cosas de una manera sencilla y con un protocolo sin complicaciones. Enviar mensajes se envía a todos. Y la única dificultad es con qué potencia transmito y en qué canal transmito. No hay dirección de destino de a quién le transmito. Perdón. No hay dirección, origen, quién es el que ha transmitido. A pesar de eso, con esta interfaz, y hay material por ahí si queréis, si alguien tiene interés que nos pregunte y lo dirigimos al punto exacto, con el que se puede construir, si alguien sabe de comunicaciones, de redes, de internet, de TCP/IP, una pequeña pila de comunicaciones, porque fijaos que de algún modo esto es un canal de broadcast. Es algo parecido a lo que tienes en una red Ethernet o en una red Wi-Fi, salvo porque no tienes direcciones Ethernet de origen y destino. Bueno, pues se les puedes tú poner. Puedes utilizar un identificador único que tienen los microbits para con eso componer una dirección y entonces empezar a escribir código de comunicaciones. Esto lo digo sobre todo para la gente más de TIC o incluso si hubiera gente de FP, pues se puede utilizar para aprender mucho sobre comunicaciones. Pero si aún así eso se te queda corto, en realidad... El microbit tiene una pila entera de Bluetooth Low Energy, compatible, igual que la que pueda llevar tu teléfono móvil. Luego, y hay módulos en MakeCode o para programar en Python o para programar en otros lenguajes para poder interaccionar con tu teléfono móvil y hacer aplicaciones en las que el microbit, vía Bluetooth Low Energy, le está hablando a tu teléfono móvil y el teléfono móvil ahora lo sube a la nube, etcétera, etcétera. Es decir, el potencial en cuanto a comunicaciones de microbit es ilimitado. Es una radio Bluetooth Low Energy igual que la que puede llevar tu móvil. Hoy solo hemos visto la parte no Bluetooth. El hardware de radio es el mismo, pero el software que estamos utilizando no es Bluetooth Low Energy. Lo último que queríamos comentar es, cuando hacemos este taller con más horas o en varios días, en realidad tiene varias partes. Y la otra parte explota pues, muchos de los otros sensores que he comentado que tiene antes. Que he comentado antes que tiene el microbit. Solo a modo de resumen, no estaba previsto que hiciéramos esto ni mucho menos. Comentar que en esta otra práctica, por si alguien le interesase,
hacemos lo que llamamos una, de ahí esa figura de Mortadelo, una caja de una caja fuertemente protegida. Curiosamente, por cierto, si alguien ha estado en la Casa de Indias, tienen ahí unas cajas de caudales, las que utilizaban en el siglo XVII para guardar monedas de oro, y son interesantísimas. Se me ha olvidado pinchar ahí la foto, pero estos días yo no me perdería la visita a ese sitio. Y hacen una caja parecida a esta. Bueno, ¿qué hace esta caja fuerte? Pues esta caja fuerte utiliza varias cosas. Primero, por ejemplo, utilizando unos conectores de tipo banana, establecemos un circuito en el caso de que la caja esté cerrada, y si se abre la caja sin meter una password para esta caja fuerte, pues el microbit lo detecta. Este microbit es de los que tenemos montados, como algunos que os hemos dejado ahí, con una mochila que lleva una pila litium y un altavoz. Entonces, es autónoma en cuanto a la batería, como las que estés utilizando, pero además tiene un altavoz, entonces salta una alarma y puede sonar el microbit si lo dejas por ahí. En este caso suena si abres la caja sin haber metido un código secreto para abrir la caja fuerte. El circuito está establecido, esto hacemos que los chicos lo hagan ahí a mano, con una caja con papel de aluminio para cerrar el circuito, y si abres la caja sin haber introducido el código, suena y sale un mensaje en el microbit porque has reventado la caja. Además, para detectar, para utilizar otros sensores del microbit, les hacemos lo siguiente. Para poder introducir el código que hace que no suene la alarma, hacemos que tengan que coger la caja fuerte y trasladarla a un sitio poco iluminado, entonces se la tienen que llevar del aula, llevársela a un sitio oscuro. Mientras que van andando, tienen que llevarla con mucho cuidado, porque el acelerómetro hace que si se mueve la caja, pues suene otra alarma. Y una vez que han conseguido llevarse la caja a un sitio oscuro, el detector del microbit de luminosidad nos dice si ya está en un sitio oscuro, solo entonces nos permite introducir el código en la botonera. Con el botón A y el B le tenemos que meter ahí un número. Y si hemos pasado todas estas dificultades, conseguimos que durante 15 segundos, controlamos el tiempo desde el microbit, se puede abrir la caja a oscuras y habiendo metido el código y habiéndola transportado sin moverla, saquemos un documento secreto que ponemos ahí, que la vuelvan a cerrar, ya se vuelve a armar la caja fuerte y que la vuelvan a transmitir, la vuelvan a trasladar con cuidado porque el acelerómetro vuelve a pitar. Con esta tontería, parecida a la que os hemos hecho antes, hacemos que los chicos pues vean el código de manejo del acelerómetro, el detector de luz, el paso del tiempo y la botonera para introducir un número secreto, una password para la caja. Si alguien tiene interés, hemos dejado ahí la URL con el código, te lo puedes bajar. El código fuente os lo pasamos también, aunque creo que aquí no lo hemos dejado pinchado, o sí, pues si no está, no, está solamente el binario, pero evidentemente os pasamos el código de esta tontería. Está basada en una práctica por ahí de las que aparecían los materiales que os decía, inspirada en una práctica de por ahí. ¿Qué más cosillas? En esta transparencia que os las hemos dejado ahí a modo ilustrativo, os viene aquí al final el código fuente para que podáis echar un vistazo y veáis que en realidad la programación de cualquiera de estos sensores pues no es más difícil que lo que hemos visto antes para la programación de las comunicaciones. Hay fichas, bloques en MakeCode para poder programar toda esta funcionalidad que os acabo de comentar ahora. Con esto de algún modo concluye esta... espero que no para muchos os haya parecido esta venta del microbit. Evidentemente no tenemos nada que ver con la BBC ni nos llevamos nada por los microbits, pero sí que nos parece una plataforma muy potente, no ya para vosotros como profesores de enseñanzas medias. Nosotros los estamos utilizando en una asignatura de programación en primero de ingeniería de robótica que damos ahí en nuestra escuela. Recordad, Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, la publicidad de la URJC, para que la recomendéis. La gente de AdaCore lo utiliza para demostradores de sus productos, profesional. La gente de Bluetooth SIG para la comunicación entre lámparas que se comunican mediante Bluetooth Mesh. Microbit es una plataforma realmente potente, realmente barata, entre 15 y 20 euros según el kit, si trae el cable de USB o no, y el cargador de baterías. Y espero que os animéis a probarlo personalmente y quién sabe si quizá en vuestro entorno
de educación. Algunos ejemplos, por concluir, de cosas que se pueden hacer. Hay varios modelos de robots. Este es uno que utilizamos nosotros en la universidad, que vienen pensados para utilizarlos con microbit. Coges el micro... Ahí hay uno, creo. No, dame el otro, que tiene un microbit. Os dejo ir al café en 30 segundos. Otra caja, es que has hecho esa. Hay varias plataformas robóticas, esta es de las más interesantes que hay para microbit. Enchufas el microbit con todos sus conectores aquí al conector que trae. Y el microbit es ahora el controlador de este robot. Esta ahora es una plataforma como la que algunos de vosotros utilizaréis. Este trae un sensor láser. En este caso, simplemente este sensor láser, si está a menos de X centímetros, estoy haciendo que pinte algo el microbit. La interacción entonces entre el microbit y el cacharro a través del conector, y el microbit sigue siendo un microbit, de forma que puedo tener ahora manadas de robots comunicándose vía Bluetooth y teniendo comportamiento emergente. Para los que seáis de TIC, sabéis posiblemente de lo que os estoy hablando. Con esto puedo programar muchas otras cosas. Os anunciaba antes, tenemos un proyecto fin de carrera que está terminando ahora para hacer unas prácticas en las que programamos un modelo 3D con programación tipo logo. Luego esto genera un modelo que metemos en A-Frame para tener realidad virtual y controlamos ese monigote que hemos diseñado y que hemos metido en A-Frame para que tenga un mundo de realidad virtual utilizando esto como un mando. Movemos esto a derecha e izquierda, adelante y detrás, con el acelerómetro. Esta plataforma ofrece muchísimas posibilidades y en la URL que os hemos pinchado ahí en las transparencias de materiales didácticos tenéis miles de proyectos didácticos posibles, desde el mundo más tech al mundo casi nada tech, pero que puede apoyarse en este tipo de plataforma. Ok, una encuesta muy rápida final. ¿Quiénes, pongamos tres niveles, a quienes esto le ha parecido una cosa pues no demasiado interesante, pues como otras plataformas que ya conozco o que sé que existen? Levante la mano. ¿A quienes les ha parecido, bueno, pues no tiene mala pinta, le echaré un vistazo? Levante la mano. ¿A quienes les ha parecido, es la bomba, quiero echarle un vistazo, seguro? Ok. Pues gracias y disfrutad del curso porque el programa que han preparado Jesús y José Ignacio es muy interesante. He visto lo que hay después hoy, por ejemplo, de temas de realidad, perdón, de Machine Learning, inteligencia artificial, y es realmente apasionante. Gracias. Adiós.